Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Y hoy lo que ponemos sobre la mesa, como ya les anticipábamos la semana pasada, es la cuestión del aborto y toda la polémica que se ha generado en torno a la retirada de la propuesta de Gallardón, su dimisión, etc. Hoy queremos conocer, queremos profundizar en las dos posturas con las que nos encontramos, las de las asociaciones, organizaciones, plataformas que están a favor del derecho de la mujer a decidir libremente a favor de un aborto gratuito y libre y de aquellas otras asociaciones, organizaciones que están a favor del derecho a la vida y, por tanto, en contra de cualquier tipo de aborto. Para hablar de todas estas cuestiones también... Comentaremos esos casos particulares de supuestos acosos que, se están, que están teniendo lugar en Málaga. Ya les anticipábamos algo la semana pasada. Para hablar de todas estas cuestiones, como les decía, nos acompañan hoy dos mujeres a las que le agradecemos ya su presencia. Por una parte, Teresa Andrés. De la plataforma de la asociación Red Madre, es miembro del consejo, ¿no? Eh, sí, formó parte de la junta directiva. De la junta directiva, perdón. Teresa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y por parte de, de María Violeta, la portavoz. Carmen Martín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Antes de nada, como siempre, recordarles los teléfonos. El 951 15 0010 y 951 <coughs> 15 0011... Por si quieren participar, por si quieren dar su opinión, por si quieren realizar, como siempre, alguna pregunta, ya saben, que estamos encantados de escucharles. Y dicho esto, ahora ya sí, vamos a comentar en primer lugar pues el, el acontecimiento más, más reciente, ¿no? La retirada de, de la propuesta de Gallardón, su dimisión. ¿Qué ha supuesto esto para los colectivos a los que representáis? No sé quién quiere romper el hielo en este caso. Carmen. Me da lo mismo. <laughs> Gracias. Eh, bueno, desde María Violeta, que María Violeta está conformada prácticamente por, por todas las asociaciones feministas y de mujeres de aquí de Málaga también eh, forman parte la Secretaría de la Mujer de los Sindicatos, de los partidos políticos y tal, nosotros valoramos la retirada del anteproyecto de Gallardón, lo, lo, lo celebramos, ¿no? Uh -huh. Y lo celebramos por. entre otras cosas, porque eh, ya de por sí la, el anteproyecto que le presentó no, parecía que no iba en acorde. Con la situación de los países de nuestro entorno y con todas las directivas ¿eh? y con todos los compromisos que el gobierno español tiene adquiridos, desde la conferencia del Cairo, pasando por las recomendaciones de la Unión Europea, incluso pasando por la propia constitución. Nosotros, yo creo que tenemos una ley, de la ley 2-2010 una ley de, de plazos, que yo creo que en principio esta ley no estaba dando grandes problemas, entonces ha sido ganas de meterse en un berenjero, yo creo que sin mucho, sin mucho sentido. Entonces nosotros sí que celebramos la retirada del anteproyecto, porque nosotros la el anteproyecto lo entendíamos un atentado a los derechos fundamentales de las mujeres. Que Derecho fundamental hay más importante que el que una mujer pueda decidir en un momento tan crucial de su vida si continúa o no continúa con un embarazo. Uh -huh. O sea, partiendo de esa premisa, nosotras eh, celebramos la, la retirada. Sí. Sin embargo, si sí es cierto, bueno, pues que una, era una de las medidas que el Partido Popular contemplaba. en su programa electoral. Se ha formado tal revuelo y están tan cerca las elecciones ahora. Eh, locales de mayo. Uh -huh. Ha podido tener algo que ver. ¿Creéis que es una medida la retirada? un tanto electoralista que ha Porque, podido la presión un poco social, pues seguramente que es algo que han aparcado pero van a retomar, como no lo sé, seguramente también tiene un cálculo político. Nosotros en concreto desde Red Madre uh -huh. que no se trata de una plataforma de lucha ideológica, se trata de una asociación que realiza o asume una labor social. Lo hemos recibido con pena porque vemos en nuestro día a día la gran necesidad que hay eh, de crear unas leyes que amparen, que protejan y que den una cobertura especial a la mujer en un momento tan sensible como es el embarazo y, bueno, por los meses posteriores. Uh -huh. Su retirada implica que de forma inmediata eh, esas leyes que la amparen no van a existir y como reconocemos y vemos en nuestro día a día esa necesidad, eh, lo hemos recibido con pena. Uh -huh. claro Nosotras eh, probablemente uh -huh. tenga un componente electoralista, no, no lo. Vamos, que creo que es una cuestión que, que ha salido bastante y que posiblemente tenga uh -huh. bastante que ver. Pero luego después también esto nos hace eh, reflexionar acerca de eh, hasta qué punto se están legislando. porque el Partido Popular llevaba un programa electoral súper amplio. ha incumplido. Eh, muchísimas de las cosas que decían en el programa electoral vamos a poner tema de la subida de impuestos por poner un ejemplo no o sea que en principio no lo iban a tocar y sí que no subieron los impuestos el IVA el IRPF han subido todos los impuestos la ley de dependencia por ejemplo pues un, le han pegado un recorte importante eh, todo el tema de todo el presupuesto para políticas de igualdad uh -huh. también han recortado Políticas contra la violencia a las mujeres, que lo que llevamos de año, llevamos ya 44 mujeres asesinadas y siete criaturas que se han quedado huérfanas, yo creo que son elementos que nos tienen que hacer reflexionar. Entonces, lo llevaba en el programa electoral y, bueno, lo ha retirado, de todas formas, la, la retirada del anteproyecto, uh -huh. pero eh, Rajoy también dijo que probablemente tocaría el tema de, de las menores, ¿no? Ahora, uh -huh. después, sí. Si, ...si parece pues entramos en esa, uh -huh. en esa cuestión... ...nosotras con independencia y los partidos políticos... ...cuando llegan y gobiernan... ...en muchas ocasiones el programa electoral que llevaban... ...no lo cumplen... ...o uh -huh. cumplen todo lo contrario... ...por lo tanto no nos sorprende... ...y al hilo de... Eh, uh -huh. ...nosotras apostamos también realmente... ...aunque somos defensoras de... ...nosotras somos defensoras de la vida... Uh -huh. ...y porque somos defensoras de la vida... ...somos defensoras del derecho de la mujer a decidir sobre, en este caso concreto, acerca de la maternidad. Y somos defensoras de la vida y por eso defendemos el derecho que tiene este país o que tenemos en este país de tener una ley de dependencia con recursos suficientes ¿eh? para que las mujeres, porque fundamentalmente son las mujeres las que abandonan el empleo en una situación de que un familiar... Por arriba, un padre o una madre, pues están en una situación de dependencia. Nosotros lo que pedimos son recursos económicos y recursos sociales para que el Estado esté cubriendo esas cuestiones. Vamos a profundizar en todas esas cuestiones: hasta qué punto mm. las ayudas del Estado son suficientes, el plan de apoyo a las familias que se ha prometido antes de finales de año, <coughs> el tema de las menores de 16 años o 17. 16. Ahora vamos a profundizar en todo ello, pero tenemos ya una primera llamada, vamos a atenderla. Hola, muy buenas tardes. Hola Marta y la compañía. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, adelante, cuéntanos. Vamos a ver. Voy a intentar ser muy breve. Uh -huh. Yo creo que la par llamada Ley Gallardón no es una Ley Gallardón. Esa ley es una ley que la llevaba en el programa electoral. Y ha sido una ley el que el que primero el que primero y más interés ha puesto en que esa ley salir adelante es Mariano Rajoy. Uh -huh. Gallardón ha sido la cabeza de Durco que, que al ser ministro de Justicia pues pero esa ley es una ley que le encarga personalmente Mariano Rajoy a Gallardón. Cuando Gallardón ve que electoralmente le va a salir el tiro por la culata, uh -huh. en vez de dar la cara y irse a China, que estaba en China, le dice a le dice a Gallardón que se vaya. Entonces, uh -huh. vamos a ver, yo, yo personalmente estoy en contra de esa ley. Vaya, yo soy de los que piensa y, y menos, ahí hay tres mujeres y cada una pues... ...sois de vuestro padre, de vuestra madre, y tenéis todo el derecho del mundo a pensar como queráis. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a una mujer qué tiene que hacer con su cuerpo? Si a una mujer se le antoja abortar, pues que aborte. Y si se le antoja no abortar, pues que no aborte. ¿Quién soy yo, por muy presidente del gobierno que yo pueda llegar a hacer, que afortunadamente para este país no lo voy a hacer nunca, quién soy yo para decirle a una mujer aborta, no aborta, haz esto, haz lo otro? Que cada mujer, y en una cosa tan íntima y tan personal, como es la maternidad, que decida como quiera. Es que yo creo que es un, hay cosas que por mucho que se quiera regular, que yo creo que las leyes hay que regularlas, creen que tienen que estar, pero hay cosas que son tan privadas y tan personales que la, la privacidad de una mujer o, las cosas, o de una persona, yo creo que no debe uh -huh. de haber leyes por encima de eso. Y ya termino. Y la dimisión del señor Gallardo no viene por lo de la ley del aborto. Esa dimisión encubre otra cosa. Uh -huh que el nuevo, y ya lo veremos de aquí a cinco o seis meses, que el nuevo ministro de justicia, el señor Cadáver, se va a encargar, porque está puesto ahí, porque al señor Gallardo no lo echan por la ley del aborto. Uh -huh. Lo echan por porque ha consentido que a esté donde esté y que el señor Ruz, el juez Ruz siga investigando, y como eso no interesa, uh -huh. meten, meten, ahí la barcada de que ha sido por la ley del aborto y se lo cargan. Y ya terminó uh -huh. Marta. Muy que bien. cada mujer. Haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Es de ella. Un abrazo, gracias. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Ya nos ha contado intrigas de suposiciones de <risa> los <risa> posibles motivos de la dimisión de Gallardón. Eso está bien. Yo creo que ha hecho una apreciación bastante importante, ¿no? Y es que Gallardón ha sido el cabeza de turco, pero no olvidemos que el anteproyecto. ...que presentó Gallardón como Ministro de Justicia... además más muy contradictorio también ¿no?... Eh, ...como Ministro de Justicia el 20 de, de diciembre... ...resulta que fue aprobado por todo el Consejo de Ministros... ...por lo uh -huh. tanto ha sido el Gobierno en Pleno... ...o fue en aquel tiempo el Gobierno en Pleno... ...el que aprobó ese anteproyecto... ...no solamente Gallardón. Uh -huh. Sí, al final uh -huh. ha recaído sobre una persona... Ha ...que ha recaído, precisamente pero... forma parte... ...de sí, todo el equipo sí, de Gobierno ¿no?... ...en fin, ahora con la retirada... ...corregirme si me equivoco... Eh, oh, ...no estoy segura de, de lo que estoy comentando... Ya no tenemos el supuesto por malformación prohibido. Eh, es lo mantiene. que pretendía el anteproyecto. El anteproyecto proponía que se prohibiera abortar por el supuesto de malformación. Eso ya se da se marcha mantiene. atrás. Sí. Pero en el Tribunal Constitucional sí si tenemos un recurso, como apuntaba Carmen, uh -huh. que va a tratar de defender la postura de que las menores de 16 años tengan que tener el consentimiento eh, paternal para poder abortar. ¿Es así? ¿Qué sí. supone ese recurso que hay puesto en el Tribunal Constitucional? Bueno, el, el, Partido, si quiere, el Partido Popular presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley esta, la ley de plazo. Actualmente nosotros tenemos una ley de plazo uh -huh. eh, que permite una interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo, bueno, la mujer no tiene que dar ningún tipo de explicación, hasta las 14 semanas. Uh -huh. Y luego después, en caso de una malformación, que eso ya lo detectan con posterioridad, podríamos estar hablando hasta las 22, 26 semanas, pero cuando ya... El feto es incompatible con la uh -huh. vida, ¿no? Entonces el aborto terapéutico. Toda esa es la ley que tenemos. Uh -huh. La retirada del anteproyecto significa que la única ley vigente uh -huh. en este país es la ley del 2010, la ley de plazo, ¿vale? Que no hay más. ¿Qué ocurre con el con el recurso, recurso de inconstitucionalidad uh -huh. que tiene presentado el Partido Popular? O pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que, con independencia de que nosotros pensamos que el Tribunal Constitucional tiene ya el recurso eh, elaborado y guardado en un cajón, eh, Rajoy anunció también que iba a modificar de la Ley del 2010 el tema relativo a las menores, a uh -huh. las de niñas, bueno, a las mujeres de hasta los 17 años. Entonces, claro, aquí. Estamos hablando, puede ocurrir que el Tribunal Constitucional saque el recurso y entonces no sabemos qué artículos de, de la actual ley puede eh, plantear que son inconstitucionales o puede plantear solamente el artículo de las menores de edad, no sabemos lo que, lo que puede ocurrir uh -huh. realmente. ¿Que puede ser más perjudicial incluso? Pues creo que sí, que puede ser, dependiendo, si tenemos en cuenta que el alto tribunal actualmente la mayoría de la composición lo tienen. Eh, persona con una mentalidad conservadora y que la independencia pues queda bastante uh -huh. puesta en entredicho, yo creo que igual puede ser, también puede ser una jugada de, del propio Partido Popular de decir, oiga, yo retiro el anteproyecto y ahora es que esto lo dice el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros que la función que tiene el Gobierno es de aplicar la ley, nosotros no podemos dar marcha atrás con lo que el Tribunal Constitucional uh -huh. diga, ¿no? Yo espero que no vaya por ahí. Eh, la maniobra, sinceramente. Uh -huh. Ciertamente había muchos sectores de, de la sociedad que no estaban conformes con, con tener que, que seguir adelante con el embarazo en caso de malformación del feto. Ese era un tema muy polémico. Uh -huh. Pero ciertamente también eh, gran parte de la sociedad sí estaba de acuerdo en, en ese punto de los 16, 17 años en que los padres sí tengan que dar el consentimiento. No sé, desde los colectivos a los que representáis uh -huh. este punto en concreto, eh, la necesidad de que los padres avalen. Ese, ese aborto a menores de 17 años. En el caso de Resmadre, entiendo que pretendéis el aborto cero, en cualquier caso, pero este, este punto concreto. No, o sea, Si es que eh, te digo como te he dicho antes, nuestra labor es buscar precisamente que la mujer decida en libertad uh -huh. y a día de hoy la libertad es la única alternativa real que hay. Es el aborto. <coughs> Queremos que haya alternativas reales y es desde nuestra humilde capacidad lo que estamos intentando. Uh -huh. Primero, que la mujer que se encuentra ante ese embarazo inesperado asuma lo que, lo que le está ocurriendo y las alternativas que tiene, que cualquiera de las dos hacen cambiar su vida en cualquiera de los dos casos. Parece que estamos hablando que la maternidad va a cambiar su vida, que es obvio, uh -huh. que es obvio, pero parece que el aborto la va a poder volver a su situación inicial. Uh -huh. Y eso lo constatamos, que no es así. Cuando sopese qué hacer, debe tener toda la información y es lo único que queremos. Yo sé sí. que, que realizáis una labor social, pero mm, guiados por una determinada ideología, no entiendo, Teresa. No, no bueno, no desde el, desde el punto que es que no somos, o sea, somos a confesionales y a políticos. Uh -huh. nos, nos mueve solo una causa, que es ayudar a la mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado o que tiene problemas paralelos en el embarazo. Porque el gobierno, el Estado no tiene los recursos necesarios, entiendo. Las ¿Entendéis? leyes, las leyes, la situación ahora mismo económica encima empeora esa, esa, esa situación actual, no dan cobertura para que una mujer que se encuentra con un embarazo, al que cree que no puede hacer frente, ahora estoy hablando en el tema económico, ¿no? Uh -huh. Pero, Pueden ir parejos temas laborales, temas de pareja. No hay nada que la ampare, que la haga fuerte o que la dé seguridad para... para decidir en verdadera libertad lo que ella quiera hacer. Uh -huh. Mira, he hecho sí. una, una cuestión respecto de este. de este asunto de la, de las menores. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que actualmente, según las la clínicas acreditadas, según ACAI, eh, hablan de que aproximadamente son 500... Mujeres jóvenes, las que están eh, abortando en este país. Son mujeres jóvenes que uh -huh. tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primera, a los 16 años uh -huh. una mujer puede vivir de forma independiente. Por lo tanto, si esta mujer vive de forma independiente, con independencia de que tenga 17 años que vive de forma independiente, no tendría que eh, tener permiso uh -huh. paterno. Eh, ¿Pueden casarse? ...por lo tanto si está casada... ...no necesita ningún permiso paterno... ...puede ocurrir también... ...que vengan de una familia desestructurada... ...¿vale? por lo tanto... Mmm, ¿no? ...y ahí nos tendríamos que plantear... ...qué tipo de familia... ...y por qué estas chavalas acuden solas... Uh -huh. ...y hay otro elemento fundamental... ...que me parece también que es importante... ...y es... ...en ocasiones... ...se producen muchísimas relaciones... ...de abuso sexual... ...en el ámbito de la familia... ...entonces digamos que... ¿A quién se lo comenta qué apoyo tiene uh -huh. una mujer de 17 años que ha sido violada por un padre, por un hermano o por un tío? ¿Vale? ¿El mismo padre que la viola es ¿eh? el mismo padre que la va a acompañar a una interrupción voluntaria del embarazo, por favor? ¿De qué estamos hablando? Son situaciones muy concretas. La mayoría de las jóvenes, eh, tres de cada 3%. cuatro, tres de cada cuatro van acompañadas. Por lo tanto... No hagamos de esto un mundo que, que parece que todas las muchachas jóvenes van solas. No es cierto. Uh -huh. Las muchachas, en la inmensa mayoría, las jóvenes, en su inmensa mayoría, van acompañadas por su familia. Uh -huh. Y las que no van acompañadas, preguntémonos qué es lo que ocurre en esa familia para que en esta decisión tan importante la mujer tenga que ir sola. Uh -huh. es lo que bueno, yo creo que, que hay pregunta. que legislar sí. de acuerdo a una situación general. Uh -huh. Es verdad que se dan y de hecho en nuestra asociación. Uh -huh nos encontramos y apoyamos y hemos acompañado a, a menores víctimas de abusos uh -huh. con embarazos como, como consecuencia de ello. Lo que yo entiendo es que la ley debe dar cobertura a una situación general. También, también es verdad que la ley ampara considerar la emancipación de, de menores de 18 uh -huh. en situaciones específicas. Luego, si se dieran los casos que Carmen ha comentado, que, es, que se tratara de una chica que vive en un entorno eh, o en una familia desestructurada, ahí ya la ley da la posibilidad de reconocer la emancipación y uh -huh. desde menores nos llegan casos de chicas. Luego debe, se debe legislar para la generalidad y siempre habrá lugar a la particularidad <coughs> a través de otras leyes que reconocen esa emancipación. Yo así lo entiendo. Uh -huh. Yo también lo entiendo. Así, o sea la, la ley es una ley general, existe la particularidad. Yo creo que el legislador en aquel tiempo cuando eh, planteó esta, esta cuestión con la que <coughs> yo comparto, eh, lo planteó precisamente por esas situaciones que, que existen. Eh, o sea que que no creo que a nadie le gusta, es que la inmensa mayoría van acompañadas. Uh -huh. La inmensa sí, mayoría. Yo, yo tenía por aquí algunos datos tres, que además tres, también teníamos preparado un. Tres de cada cuatro. Y luego después hay también otro perdóname sí. Carmen, todo sí, esto que sí, está comentando perdón. Carmen lo teníamos preparado Bien. De, de Alberto a ver si yo soy capaz de decir el apellido Stonzelburg eh, que, que es representante de, la, de los colectivos de clínica acreditada en España como comentabas mm, y demás, pero bueno ya este, este corte que teníamos preparado no hace falta porque lo ha comentado Carmen y él añadía unos datos de en España 110.000 mujeres en 2013 interrumpieron el embarazo voluntariamente y de esas 110.000 mujeres solo un 3% eran menores y de ese 3%, a ver si, solo el 13% iban solo. sin acompañar, iban sí. solas. Yo ahí de verdad eh, quiero aclarar uh -huh. y llevar a una reflexión, uh -huh. es que muchas van acompañadas, no vayas a ser, no vaya a ser que se descarrilen, ¿eh? Y uh -huh. eso lo he vivido yo y lo he visto yo. Luego, y más estando hoy acompañada de Carmen que estoy segura que hay también una labor que no en la que podemos ser compatibles y se lo comentaba antes que es luchar también contra esa violencia de género que condiciona uh -huh. la decisión uh -huh. de una mujer ojo con justificar que una mujer va acompañada y que por eso va mejor uh -huh. muchas van acompañadas van coaccionadas van coaccionadas uh -huh. por favor eso mmm, eso lo vemos, eso lo vivimos nosotros en nuestra uh -huh. sociedad. Bueno, vamos a seguir escuchando opiniones, vamos a seguir dándole paso a llamadas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, yo quería hablar sobre, sobre Gallardón. Uh -huh. Está muy bien que dimite porque rectificar es de sabio. Uh -huh. Ahora, yo quisiera decir una cosa. Sí. La ley del aborto no debe de existir. Uh -huh. Lo que debe haber, de haber una ley para que cuando una señora quiera abortar, uh -huh. se le creen la, todas las condiciones para que ella si no quiere abortar, que se, lo, se le solucione. Uh -huh. Porque mire, en los ocho años del socialismo de Zapatero, han abortado un millón de mujeres. Uh -huh. Eso dos matar a un millón de niños. Han abortado de tres meses, de cuatro, de cinco, de seis, de siete y de ocho. Uh -huh. Eso no puede ser. Hay que, tiene que haber una ley porque todas las mujeres no son violadas. Ni por los padres ni por los hermanos. Uh -huh. Hay quien no quiere abortar porque no puede, porque le pierde el trabajo, por la DCD. Eso es lo que hay que sacar. La solución. Por eso es lo que hay que sacar la solución. Uh -huh. Y no sacar la píldora del día después, como la señora Tini Jiménez, Jiménez que ¿qué pasó? Que la juventud de los preservativos y estaban a de gente jóvenes uh -huh. por enfermedades. Eso es lo que no se puede hacer. Uh -huh. Y dice la señora que. Eh, los recortes sociales. Mire, ahora mismo estoy leyendo en la prensa que la Junta de Andalucía subvenciona al Partido Socialista con 98 millones de euros. 18 millones más para, para Sudamérica, para Hugo hotel que tiene el partido, y el resto para el Partido Catalán. Uh -huh. Por eso no hay dinero, porque nos lo están robando. Y también quisiera decirle otra cosita a la señora. La izquierda no puede dar ninguna clase de nada. Porque tienen a un secretario del Partido Socialista condenado por la ley porque le pegaba la mujer y sigue de secretario del partido. Bueno, Eso Claudio. no puede ser. Aquí no podemos poner a izquierda como los, los, los salvadores. Aquí hay que hacer una hay otra ley para que le ayuden a todas las mujeres, a la que quiera mm. abortar y a la que no quiera abortar. Mm. Esa es Muy mi bien. opinión. Claudio, muchas gracias. Venga, un saludo para todos. Igualmente. Que, 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 que corte, que Zapatero, un millón de niños abortaron. Un millón. <laughs> Están, están los ánimos políticos últimamente <laughs> un poquito <laughs> acelerados. Sí, sí, bastante, bastante, sí. bastante, bastante acelerados. Hay una cosa que, que dice Claudio, ¿no? Yo no voy a entrar en la cuestión de, de cuántos niños se han matado, porque claro, eso entra en un tema que personalmente uh -huh. es que yo ya no tengo edad ni tiempo para entrar en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Pero sí que hay elementos que me parece que son importantes. Eh, los recortes afectan a las decisiones que las mujeres tienen que tomar. Uh -huh. El miedo que existe actualmente con la precariedad laboral que hay, eh, el miedo que hay cuando una mujer se queda embarazada de comentarlo al empresario porque a una parte importante de mujeres están despidiendo, esas son las medidas que el gobierno tiene que poner en marcha, uh -huh. proteger precisamente eso. Que hay muchas mujeres eh, que querían, que les gustaría tener criaturas, pero por la situación de paro y tal, no pueden pongamos en marcha, si es, que son necesarias, medidas de apoyo para que la mujer que quiera, las familias que quieran, que tenga las criaturas que quieran. Ahora bien, la que no quiera, uh -huh. por las razones que sean, tiene también el derecho a no continuar hacia adelante con un embarazo. Porque la diferencia es muy clara entre la gente que estamos a favor de que exista una ley, que la mujer decida, y los que no están a favor. Y la diferencia es tan clara con que. Yo no obligo a nadie a que aborte. Uh -huh. ¿Eh? En la otra parte me obligan a mí a parir. Entonces, mire, ustedes están siempre como eso. No obliguemos a nadie a abortar, no obliguemos tampoco a nadie a parir. Uh -huh. Que cada una decida libre y responsablemente qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Hablaba Carmen de la necesidad de que se impongan medidas por parte del gobierno que ayuden, ¿no? Mejoren la situación actual en caso de que una mujer esté embarazada y desee tener. A esa criatura y no pueda. La, lo, los medios económicos es la principal razón con la que vosotros encontráis para que alguna mujer diga que quisiera no, pero no puedo seguir adelante. ¿O no, ¿Cuáles son no. los motivos? A día de hoy, lógicamente, el peso, desde, por ejemplo, yo que he vivido la trayectoria desde que se creó la asociación, uh -huh. a día de hoy, es verdad que. Año se creó? Tenés? En el 2008, uh -huh. en Málaga. Desde que se creó ahora, el componente económico está siendo decisivo. Pero mmm, no olvidemos que detrás de muchas decisiones de asumir el aborto como salida está el agobio que en ese momento vive la mujer que no contaba con esa situación y se lo encuentra, uh -huh. y, la, y la presión que sobre ella ejerce la opinión que tiene en el entorno uh -huh. cuando lo comenta. ¿Mm? Son decisiones que seguramente... Y yo lo he visto porque nosotros acompañamos a las mujeres embarazadas, pero también acompañamos a mujeres que han abortado y nos piden ayuda, a mujeres que han venido, nos han pedido ayuda, han decidido abortar y han vuelto. Y en nuestro día a día vemos también el efecto de, de los abortos. Es más, hemos notado un incremento impresionante de las chicas que acuden a nosotros y cuando empezamos a hablar ya nos reconocen que sufrió un aborto anterior y que nunca quieren volver a pasar. Y cómo, con qué medios ayudáis vosotros a esas bueno, mujeres? Eh, nuestra labor, que en un principio era crear una red de ayuda, pues al final hemos asumido, hemos asumido cierta labor asistencial porque, porque la situación lo requería. Entonces, por un lado a, eh, aportamos ayuda material que la conseguimos de recoger gente que nos llama o que nos trae carritos, cunas, ropa de embarazada, ropa de donaciones, bebé, ¿no? donaciones, sí. luego es verdad que tenemos la aportación de algunos socios, alguna ayuda económica a través de, de alguna entidad más, más grande y que la dedicamos a la compra de material, de, de, o sea, de... Pañales, toallitas, leche. Bancosol también nos ayuda con algo de alimentos, que, que también, eh, lógicamente, aportamos. Eso es lo que se, se podría centrar la ayuda material. Uh -huh. Y luego tenemos una labor de voluntariado de base, gente que quiere acompañar y que lo hace desde su humilde capacidad. Y a nivel profesional nos ayudan abogados, psicólogos. Eh, algunas matronas enfermeras gente que desde su profesión puede echarnos también una mano y hay un perfil de, de la mujer que, que ha decidido abortar que tiene intención de abortar que, que da marcha atrás Qué eh, va, en va, edad no, en clase social increíble hemos tenido desde niñas de 15 años hasta mujeres de 42, eh, madres solteras, hemos tenido familias totalmente estructuradas que llega a un embarazo más y, y creen que no van a ser capaces, eh, tenemos víctimas de malos tratos, hemos tenido tenemos algunas víctimas de abusos uh -huh. sexuales, eh, la mitad a día de hoy, yo creo que un poco más de la mitad son españolas, que parece que siempre se asocia el, el aborto a una chica extranjera que va, o sea, el abanico es, o sea, es representación pura de la sociedad. Quizá la sociedad tiene eh, la mala concepción de, de la inmadurez, de la juventud, de Uf, bueno, que todas va. esas situaciones que no. se dan y que no después no, no. es así. Que no es así, que no, que no es cierto, que no es cierto, que el espectro de mujeres es súper amplio. Uh -huh. ¿eh? O sea, que, y luego después lo que tiene que haber, yo creo que, a ver, también eh, lo que tenía que haber sería realmente... Eh, unas le leyes que apoyaran realmente a las familias, porque uh -huh. que ahí yo, tenemos no, esa promesa es que, de Rajoy de que antes de año va a sacar el, sí, el plan de apoyo a, Vamos a ver a el familia. plan de apoyo a las familias que sacan, porque claro, si el plan de apoyo a las familias que sacan es una ayuda de 100 euros, pues mire usted, a ver con, con 100 euros, a ver qué familia puede tirar para adelante. O sea, pongámonos en serio. Uh -huh. Y si estamos por apoyar a las familias, posibilitemos el que las mujeres que hoy. Uh -huh. eh, Quieren seguir hacia adelante con un embarazo que continúen y que no la despidan, por ejemplo. Uh -huh. Hombre, yo creo que además ahí habría que concretar un poco. Yo aquí porque... es una cuestión, claro, porque es que la medida asistencial que vosotras estáis haciendo, bueno, que yo la respeto, pero uh -huh. claro, es que yo no quiero caridad para la sociedad española. Yo lo que quiero son leyes que protejan y que la gente las pueda exigir, que la ciudadanía podamos exigirla. Uh -huh. Hombre, yo. ...iba a ir un poco en esa línea... Sí. Eh, ...que al final no es solo ...ayuda económica, ayuda... ...yo creo que es una ayuda... ...que debe hacer... ...que la mujer pueda compatibilizar su maternidad... ...con el trabajo... Sí. Uh -huh. ...eso significa también... ...aliviar un poco la carga de, de los empresarios... ...que, que hay empresarios... Eh, ...que tienen 500 personas... Que ...está initex... <laughs> ...bueno, es una situación en la que... ...10 embarazadas no hacen temblar la empresa... Uh -huh. ...pero tenemos que reconocer... ...que un embarazo dentro de una empresa... ...donde hay 5 personas pues también desequilibra la situación. Uh -huh. Vamos a hacer que haya también facilidades en ese caso para el empresario. Vamos a ayudar con guarderías. Claro. O sea, que al final no se trata de, de lo que has dicho tú antes, Carmen, caridad, uh -huh. caridad, no. Uh -huh. Es estructurar y concienciar a nivel social, que es que lo necesitamos. Lo necesitamos los que vamos ya creciendo y vamos a tener uh -huh. que cobrar pensiones. La sociedad lo necesita, rejuvenecerse. O sea, si es que esto ya no es una cuestión ideológica, es, es de supervivencia. <laughs> bueno, perdonadme porque sí. tenemos otra llamada. Vamos a darle las buenas tardes a alguien que está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No sé si continuamos con, con la llamada. No. Bueno, pues en cualquier caso, si vuelve, si vuelve a ponerse en contacto con nosotros, eh, estaremos encantados de escucharle. Vamos a hacer una pausa, aprovechamos, tomamos un poquito de, de aire y no se marchen, tenemos que continuar profundizando en este tema tan, tan complejo, como están viendo, tan delicado, en fin, un tema tan interesante como la defensa de la vida y la defensa de los derechos de la mujer también, en cualquier caso. Ahora volvemos. Tenemos el local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga Funciona, Ayuntamiento de Málaga. El segundo plazo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el 7 de octubre. Ahora, al domiciliar tus recibos, podrás obtener más ventajas. Visita www.gestrisam.málaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. En el INFE, organismo del área de promoción empresarial y del empleo del Ayuntamiento de Málaga, encontrarás apoyo para los emprendedores a la hora de convertir su idea en una empresa, formación para que estés preparado, orientación para buscar el trabajo adecuado y un portal de empleo, donde además podrás informarte a través de su app para móviles. Infórmate en infemálaga.eu. Ya estamos de vuelta, estábamos comentando posibles medidas ¿no? que ayudarían a que algunas mujeres pues tomaran la decisión de seguir adelante con su embarazo por la situación económica, por la situación de las empresas actualmente. ¿no? En fin, si queréis profundizamos un poquito más en esto. o si os parece, comentamos el caso de Málaga para que no se nos escape el tiempo y aclarar algunas cuestiones. Ahora, en cualquier caso, podéis incluir eh, matices sobre esto que estábamos comentando. Pero me gustaría introducir esta cuestión. Eh, en Málaga, desde hace ya algún tiempo, se vienen intensificando, porque al parecer ya se produce desde hace bastante, mm. incluso años, pero ahora se está intensificando. Un supuesto, yo digo supuesto, ahora vamos a aclarar todas estas cuestiones, acoso, unas supuestas coacciones a mujeres que se acercan a clínicas donde se, se lleva a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, distintas clínicas en Málaga y sufren pues ese acoso esas coacciones por parte de una serie de personas se ha hablado de que pertenecen a distintas asociaciones entre ellas bueno pues Corazón de María incluso llegó a ponerse en contacto con la prensa a, a establecer un comunicado y a tratar de aclarar también su postura ahora la vamos a comentar y Teresa, en algunos medios también ha aparecido Red Madre como... No, nos hemos llevado un repaso, como una de la, sí, sí, un repaso importante y la verdad que sí, sí me gustaría estaban, en este caso aclarar. Sí. Eh, Podría darse el caso que una voluntaria de Red Madre fuera, fuera también partícipe de esas asociaciones, pero os confirmo que no hay nadie de las voluntarias de Red Madre, voluntarios, que pertenezca a esta asociación. Luego, aclarar, no solo que es que no acosamos, es que no est hemos estado presentes nunca. Uh -huh. Y hombre, hemos leído en la prensa muchas acusaciones, entre ellas, eh, en el observador, la Asociación Red Madre dice a lo que nos dedicamos, dice, pero también se encarga de acosar a las pacientes y al personal uh -huh. de una clínica que interrumpe gestaciones. Es que no hemos estado, ya no tengo que decir que no lo hacemos, que no acosamos, es que no hemos estado. Uh -huh. Sí hablábamos antes Carmen y yo, me dice Carmen, es que dan vuestros folletos. Es que nosotros intentamos dar eh, nuestros folletos a cualquier entidad que puede servir de vía para llegar a cualquier mujer que nos necesite. Eso significa que, las, que nuestros folletos los tiene el materno, los tiene menores, servicios sociales, centros de salud, caritas, parroquias. Eh, y os llegan casos, por supuesto, a... de corazón de María, derivados de. Bueno, es que a raíz de, de toda esta polémica, es verdad, y yo ya he preguntado, son tres las chicas que a través de ellos han recurrido a nosotros y siguen adelante con sus embarazos. Luego, yo entiendo que sin dejarse eh, poseer por posturas ideológicas, creo que si lo están haciendo como dicen que lo hacen, que es a través de su forma de ayudar, que es. Para ellos la oración uh -huh. es respetable como cualquier otra postura, y si son tres criaturas que van a ver la luz gracias a ellos, pues es una aportación en positivo a esta sociedad. Repito Quizá que la Red Madre es ajena total. Uh -huh. Quizá la confusión ha venido a raíz de que en el comunicado que Corazón de María le traslada a la prensa, sí menciona en un par de ocasiones a que posteriormente derivan a esas mujeres a Red Madre. Quizá a través de, de ese comunicado ha podido venir la conclusión. Pero es que la acusación ha sido directa y uh -huh. de verdad que siento en el alma que, que se nos acuse de algo. Somos una asociación, yo no digo que eh, salvemos el mundo, pero hacemos lo que podemos. Este año llevamos ya 160 y pico mujeres embarazadas atendidas, más creo que podemos llegar hasta 400 uh -huh. en total con, con labor asistencial que vienen. ¿En de Málaga? En Málaga, en Málaga. Uh -huh. Que viene, España, en que tenéis, la ropita. Sí. Más de 42 sedes. ¿eh? Hay sedes sí. en casi todas las provincias. Pero que lo que viene es la que necesita, un día se ve apurada con una cosa, la ropita. Lo que podemos, lo hacemos. Y yo no sé qué prejuicio puede haber hacia nuestra labor. Sí que entiendo, y es la única postura que quiero entender, es la de la Asociación de Clínicas de Aborto, que cada chica que sale de allí es un ingreso menos que ellos tienen. Uh -huh. Para mí es triste, lamentable. Uh -huh. Pero eso, eso es lo que yo quería trasladarle a Carmen para que también ella responda. La postura de corazón de María en el comunicado perdona, sí. que traslada a la prensa es eh, todo lo contrario. Las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo están poniendo en marcha una campaña difamatoria para no perder dinero. Jamás en la vida hemos acosado a nadie, no somos violentos, vamos a rezar. Esta es la postura que en un manifiesto, traslada en un comunicado, traslada corazón de María. No sé si personalmente, Carmen, has estado por allí o alguien yo, de, sí, de Marea. Sí, no, yo he estado personalmente, está a la puerta de la clínica. ¿vale? Entonces, que mmm, acosan a las mujeres. Primero tenemos que tener en cuenta una cosa. Es una clínica ginecológica, por lo tanto, acuden mujeres para todo. Desde la que va a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿eh? porque además está convenida con el Servicio Andaluz de Salud para dar esa prestación. Desde una mujer que va a un tema de una inseminación artificial, desde otra que va a un reconocimiento ginecológico, desde otra que va por un tema de mama. ¿Vale? Digo que a lo largo de nuestra vida las mujeres pasamos muchas veces por una consulta ginecológica. Yo creo que tendríamos que pasar a lo mejor algunas veces más, pero bueno, y además también ya aprovecho y animo ¿no? a, a cuidarnos. Eh, se ponen allí en la puerta cosas absolutamente a todo el mundo a todas las mujeres que entran con independencia de lo que van. ¿vale? O sea, llamándonos desde asesinas, uh -huh. se ponen, es que se ponen justo a la misma puerta e impiden eh, el acceso de las mujeres a la clínica. Nosotros esto, esto consideramos que es una coacción uh -huh. a la libertad de esas mujeres que por las razones que sean hacen una cosa que, mire usted, nos guste o no nos guste, está reconocido y están haciendo una cosa que es legal. Por lo tanto, nadie tiene por qué coaccionar a nadie. Tanto que se habla de los escraches uh -huh. y nos ponemos las manos en la cabeza cuando se hace algún escrache a cualquier persona, así, algún político, política, lo que están haciendo en la puerta de la clínica es escrachar a las mujeres. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ellos se manifiestan allí. Como miembros de Red Madre dan sus folletos y están también, claro. Pero la, las no, imágenes pero, que han salido ...ponía hombre, corazón claro, de, son, María, son, ¿no? son de María hombres, O sea, están comparando, tienen carteles y están Ajá. comparando eh, el, el aborto con los asesinatos, con los campos de concentración nazi. Vamos a ver, yo me parece que la, están sacando las cosas eh, de, de su sitio y sacarlas de su sitio por, por eso, precisamente porque es coacción e eh, intimidación a las mujeres. Entonces, eso es lo que nosotras no nos parece bien. Porque nosotras no estamos porque se coaccione a ninguna mujer que decide una interrupción voluntaria del embarazo. Por lo mismo que no tenemos tampoco absolutamente nada en contra de la que quiere continuar para adelante con un embarazo, pero ¿cómo nosotras no nosotras parece, en absoluto nos oponemos a esa cuestión. Me parece importante. Lo que sí nos parece sí. importante y lo que venimos denunciando es la coacción a la que están sometidas las mujeres que ...van a la clínica, las mujeres y las trabajadoras también. Uh -huh. sí. Me parece importante aclarar, porque incluso Carmen comenta... ...son hombres sí. que se declaran de red madre... Sí. ...me parece importante que Teresa insista y aclare... ...en que por lo menos Vamos, que ellos tengan... aseguro abundancia. que no lo son... Y, ...y lo mismo, no puedo entrar en valorar si sí o si no... ...porque es que no he estado en teoría... ...y además uh -huh. sé que es un movimiento que hay a lo largo de toda España... Hay gente que se pone en la puerta de las clínicas de forma respetuosa a rezar. Quiero creer que es así y, y no puedo poner ni en duda una palabra y otra. Soy mm. como cualquiera de los espectadores, ajeno porque no he estado y de lo que no he visto no puedo pero simplemente yo, claro, punto, hablar. Pero sí he estado. ¿Puedo también tenemos, he estado? tenemos por otra parte ese comunicado que Corazón de María traslada a la prensa en el que asume que sí, que está sí. en la puerta de esas clínicas, eso sí, dicen orando. Dicen, eh, increpando también, a nadie. Uh -huh. también, también, y de también todas formas, horas. Carmen, este tema tiene difícil solución. La semana pasada teníamos aquí a, al portavoz del equipo de gobierno y a los partidos de la oposición y uh -huh. lo comentábamos: que lo habéis trasladado al ayuntamiento, sí. no a ver qué, qué medidas se puede tomar. Y el portavoz del equipo de gobierno comentaba: bueno, es un tema de seguridad en el que la policía local no puede intervenir eh, porque no, no es su competencia. Y uh -huh. en, el que, en el caso de que haya altercados, pues se llama a la Policía Nacional, pero, nada más, decían. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, el... nosotros ayer, bueno, hubo pleno de. ¿Ha año... disminuido este tema a raíz de la. ahora van cambiando, no se ponen todos los días, van más esporádicamente, antes era solamente por la mañana, se están poniendo también alguna tarde, pero fíjate una cosa en relación a, a, a lo que comentabas, ¿no?, de la postura del equipo de gobierno. Nosotros tuvimos ayer un pleno en el ayuntamiento. Nosotros uh -huh. el tema este de seguridad, como Marea Violeta, ya lo hemos trasladado al subdelegado de gobierno porque estamos hablando de un tema de seguridad, uh -huh. ¿vale? Y ayer también lo comentábamos en el... Ayer se en retomó el, el pleno que se, se suspendió, se suspendió a causa de la muerte de, la de Pedro Aparicio. Del, de Pedro Aparicio sí. Entonces se retomó ayer y nosotros también fuimos porque, eh, bueno, para plantear esto, nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene competencia en el tema de seguridad. Entonces solamente por hacer una comparativa. Sí. Estamos hablando que dice el ayuntamiento, es una empresa privada, ¿vale? Es una clínica privada, nosotros no intervenimos en clínicas privadas. ¿Qué ocurre con los, con los mmm, colegios concertados? Son privados o son públicos, ¿vale? Uh -huh. Di Reciben dinero público, eh, pero al final son empresas. Bien, en la puerta de los colegios, que además me parece bien, que no critico uh -huh. el que se haga, que me parece bien, en la puerta de los colegios, cuando van a entrar por la mañana y a la hora de la salida, hay policía local uh -huh. ¿Mm? para que las criaturas no tengan ningún problema, se les pueda ceder el paso y demás. Por lo tanto, el mismo tratamiento. ¿Por qué no se le da por parte del ayuntamiento el mismo tratamiento a los colegios concertados que a la clínica que tienen también concierto con la seguridad social? Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más acerca de estos casos particulares que se están dando en Málaga o retomamos el tema de, del plan de apoyo a las familias que quizás eh, sea más interesante. A mí no me gusta incidir excesivamente no. en, en las polémicas estas que no sabemos eh, hasta cierto punto. pues qué postura Querer, no aquí tenemos a Carmen que nos dice que lo ha vivido así pero nos faltaría eh, poder tener la el testimonio, la postura, de, el testimonio uy, del corazón de María en así cualquier que, caso sí me gustaría eso sí. que quedara claro porque bueno no es que es que nuestra nuestra labor es otra y nuestra forma de actuar es otra con respeto a todo el mundo y que si andan nuestros folletos me parece estupendo porque nos da igual desde qué colectivo lleguen las personas nos da exactamente igual. Lo, lo importante es que quien nos necesite llegue. Bueno, ¿Vale? nos quedan escasos minutos y a mí sí me gustaría haceros preguntas concretas. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué planteamientos de otros países de nuestro entorno os gustaría que asumiera el gobierno español en este ámbito del apoyo a la familia? ¿Hay algún caso concreto, algún ejemplo, eh, más meses de maternidad? Eh, no sé, ¿qué se os ocurre que podríamos adoptar en España que podría mejorar un poquito la situación de, de las mujeres embarazadas? Tiene sí, bueno, mayor protección, ¿vale? A la mujer cuando se queda embarazada y que no la despidan. Y que el empresariado que tenemos aquí que vaya rompiendo ese perjuicio uh -huh. que tiene con las mujeres embarazadas, ¿vale? Porque una mujer está embarazada pero no está enferma. Si nosotros miramos a lo largo de la vida laboral y de la vida fértil, nosotros estamos viendo que una mujer puede estar en la vida laboral aproximadamente, bueno, cada vez nos vamos incorporando más tarde y tal, pero bueno, vamos a poner uh -huh. una media de unos... Veintitantos años, va a tener como mucho dos embarazos, es decir, como mucho dos ausencias, de 16 semanas. Uh -huh. que, que lo, estamos hablando de un tiempo que además de que es corto, resulta que es que eso no le cuesta absolutamente nada al empresariado porque está el coste cero, con ¿eh? los temas de maternidad. Por lo tanto, yo considero que lo que sigue imperando aquí es ese perjuicio de que. Las mujeres son las que se van a encargar de las criaturas y las mujeres son las que se van a ausentar más, cosa que eso no se ajusta a la realidad que tenemos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que solicitaríamos? Pues la primera cuestión que solicitaríamos sería la equiparación del permiso paternal al permiso maternal de las 16 semanas, que los padres también se responsabilicen del cuidado de sus criaturas, uh -huh. que también son suyas. ¿vale? Y a partir de ahí... ¿Eh? Y enganchando, los permisos de, de cuidado no son solamente para las madres, los permisos de cuidado son también para los padres. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué ocurre con las guarderías? Porque claro, nosotros estamos hablando de que los salarios han caído muchísimo en este país y las ayudas uh -huh. que había para guarderías, pues resulta que han disminuido mucho. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de salarios en nuestra capital de 700, 800 euros que... Ir a una eh, guardería privada pues está dejando un pico. Uh -huh. Por lo tanto, que lo que solicitamos no solicitamos calidad, solicitamos derecho. Uh -huh. Que estamos en un estado democrático, social y de derecho. Important. Exigimos derecho. Guarderías uh -huh. públicas donde las mujeres y los hombres puedan dejar a las criaturas mientras están realizando su empleo. A las criaturas por abajo y también a las personas dependientes por arriba. Uh -huh. Todo eso si es lo que tiene que ver con, con ayudas a la maternidad, a la paternidad y también importante, y por Escolari, convierte... escolarización de 0 a 3 años, <laughs> que ese, ese programa está recortado, está eliminado. no También importante Entonces, decía yo, infantil. para prevenir muchas situaciones que, sí. que, por ejemplo, en Red Madre vivís a diario, educación, muchísima más educación previa sobre, sobre cuestiones sexuales y, claro. y prevención. La ley del 2010... De, de la ley de derecho sexual e interrupción voluntaria del embarazo, tiene un capítulo dedicado a la educación. Uh -huh. Vayamos a la educación, que es lo que vamos a hacer, que, que se prevengan esos embarazos no deseados. Uh -huh. Educación afectivo sexual, porque lo queramos damos no, la juventud y la gente mayor tiene relaciones. Uh -huh. Pues entonces eduquemos a chicos y a chicas, pero claro, también esto choca con... Toda, eh, todo el recorte sí. ideológico eh, que el gobierno está planteando con la ley de educación, donde está la asignatura de educación para la ciudadanía, que se venía trabajando todo esto, el tema de relaciones igualitarias, prevención de violencia de género, pues esto se elimina. Entonces, a nivel del sistema educativo, nosotros estamos es que podríamos por la puesta. Otro claro. programa, otro, completo? ¿Otro completo? Pues sí. Teresa, sí? no antes no de ya? marcharnos, si quieres dejar los datos para aquellas mujeres que, que, que se ven en esa situación y puedan acudir a, a Red Madre. Por supuesto. Eh, nosotros, bueno, estábamos hasta la semana pasada en la Avenida de la Rosaleda. Ahora nos hemos trasladado provisionalmente a Calle Carretería, número mm. 44, y allí todas las mañanas hay alguien, no obstante. Hay un número de teléfono que es el 951-382911 sí. al que pueden llamar a cualquier hora de, del día para, para pedirnos ayuda. Bueno, pues Carmen, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, gracias por profundizar y por exponer eh, vuestras posturas. No sé cómo andáis de teléfonos móviles, porque nosotros antes de marcharnos siempre le recordamos a, a nuestros abonados. Esta magnífica oferta de este teléfono que van a ver enseguida en sus pantallas, este teléfono de última tecnología, que por tan solo 142,50 euros puede ser suyo. Si lo ponen a plazos, no llega ni a 5 euros al mes. Y si además son abonados nuestros desde hace más de dos años, tan solo 110 euros. ¿Han visto qué interesante oferta? ¿No en fin, si quieren más detalles, llamen al 1650, que le van a poner al día. De absolutamente todo lo que tiene que ver con este magnífico teléfono que están viendo en sus pantallas, este Wico de última generación, con todo lo que puede tener un teléfono hoy en día. En fin, lo dicho, que muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado de, de la pantalla. ¡Hasta siempre!